Bueno, pero también nuestra compañera Vivian Vázquez desde la Procuraduría de los Derechos Humanos nos tiene información sobre la reacción de esta institución acerca del granadazo que se produjo en un predio de Santa Lucía, Cotzumalhuapa. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por el cambio en los estudios principales. Y es que desde hace algunos minutos pues empezaron a llevar a cabo varias manifestaciones por parte de taxistas, quienes están exigiendo a las autoridades de gobierno que se les brinde seguridad. Esto luego de los asesinatos que se dieron en contra de este grupo de pilotos. Pero para ello tenemos aquí al licenciado Edgar Guerra para que nos comente cuál es el panorama, si realmente se podría lograr una seguridad para estos pilotos. Realmente en ese momento se habla de una crisis en el transporte colectivo, ya no hay transporte que se salve. Ya hoy estábamos hablando de que el transporte de buses urbanos rojos, transurbanos, los buses de extraurbanos de ruta corta, ruta larga, mototaxis, ahora taxis también, ya están siendo copados por ese tipo de fenómeno social. Esta ya entró en crisis el tema de las extorsiones, que no se quiere entender que hay que entrarle de una manera más directa, más contundente, para garantizar la seguridad del pueblo de Guatemala, que es un mandato constitucional, y también el resguardar el derecho a la vida. Yo creo que las estructuras criminales ya están abarcando demasiado y es un llamado de atención a la población guatemalteca, y más que a la población guatemalteca, al Estado de Guatemala, a los funcionarios públicos, que Guatemala merece y necesita urgentemente seguridad. Licenciado, si bien usted hace mención de que ninguno de estos transportes pues se salva de lo que está aconteciendo en el país, la violencia, extorsiones, pero también se conoce que dentro de los taxistas también hay pilotos que se dedican a la extorsión o a bandas criminales. ¿Cómo se podría pues mejorar todo esto? Debería haber más controles, más registros de pilotos. Por ejemplo, un registro donde se compruebe que la persona pues está bien dentro de su tema de legalidad y que no pertenece a algún tipo de banda. Obviamente sin violentar derechos básicos de los guatemaltecos, ni mucho menos derechos humanos, pero sí debería de haber una investigación por parte de los empleadores, en este caso de los mismos transportistas, para garantizar de que pues, la calidad de su personal es el óptimo, que no tiene ninguna situación de vínculos con delincuentes. Y también se ha oído, por qué no decirlo, la verdad, de transportistas que también presuntamente forman parte de esas estructuras de extorsión, de asaltos y sicariato. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Alguna vez pues, se podría reducir este índice de las extorsiones en el país, licenciado? De no haber voluntad por parte de las autoridades competentes, y a eso me refiero a que si uno como persona, como institución, se da cuenta que no tiene la suficiente capacidad para resolverlo, tiene que pedir ayuda para que esta ayuda llegue y resolverle la situación de inseguridad a los guatemaltecos. Hoy viajar en autobús realmente es una situación lamentable de crisis, en donde el guatemalteco está pensando en si el autobús va a ser atacado por extorsionistas o por sicarios, o tal vez si va a ser asaltado. Me estaba enterando ayer mismo por boca de los mismos usuarios que han sido también los mismos delincuentes hasta abusivos de robarle hasta el almuerzo a las personas que van a trabajar. Eso ya estamos llegando a extremos nunca antes vistos en Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, sí, como ustedes ya escucharon y también usted, amigo televidente, es realmente preocupante la situación que se vive en Guatemala. Las extorsiones pues van en aumento y es por ello que estos taxistas están demandando seguridad a las autoridades de gobierno. Este es el reporte que tengo de momento. Regreso con ustedes a los estudios principales. Muy buena tarde. Bueno, y...